Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Estoy en vivo aquí contigo, soy Angie Palomino, tu coach en Radio Corazón, y estoy agradecida porque este tipo de temas se visibilicen de esa forma y podamos hablar de esa igualdad de género que tanto realmente nosotros reclamamos las mujeres. Yo sé que tú te vas a sentir muy identificada con lo que le voy a consultar a mi invitada de hoy sobre esa igualdad que debería existir en los roles del hogar durante esta nueva convivencia, porque sé que muchas mujeres se sienten realmente recargadas de trabajo, teletrabajan en la casa, cuidan a los hijos, realizan las tareas del hogar y a veces las personas que viven con ella pues brillan por su ausencia o no pueden ni siquiera lavar un plato. Así que el día de hoy vamos a hablar directo aquí en Radio Corazón. Quiero darle la bienvenida a Ada Mejía, jefa de género y equipo técnico nacional en la ONG Plan Internacional. ¿Cómo estás, Ada? Bienvenida a Radio Corazón. Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder compartir estos temas que sí, como lo dices tú, son sumamente centrales y de mucho interés para nosotras las mujeres en estos momentos, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos todas en este momento, Ada, y tú nos vas a ayudar, ¿cómo logramos esa igualdad en los roles del hogar durante esta nueva convivencia producto del coronavirus? Mira, a propósito de la pregunta que tú estás señalando, que es central además para Plan Internacional, porque trabajamos justamente por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, te quiero compartir, en el 2019 se hizo una encuesta nacional en la que más del 50% de la población peruana aún sigue pensando, por ejemplo, que las mujeres debemos cumplir primero nuestro rol de madre, esposa o ama de casa y después recién realizar nuestros propios sueños. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Porque lo que este dato nos está diciendo en estos momentos, ¿no te parece? Nos está diciendo que tenemos que postergar todavía nuestros propósitos, nuestros objetivos. Y hay formas o prácticas muy sencillas. Primero, el tema de que dentro del hogar nos vean tanto a papá como a mamá, a quienes tenemos la responsabilidad como adultos o adultas dentro del hogar, desarrollando diferentes actividades, más allá de si es una actividad para hombres o si es una actividad para mujeres. El día de hoy, por ejemplo, papá podría estarse encargando de la preparación de los alimentos, de la cocina, y a lo mejor mamá se está ocupando de las actividades que tienen que ver con el trabajo que desarrolla, si tiene un trabajo un trabajo fuera de la casa, adicional, por ejemplo. La otra cosa muy práctica también es el poder distribuir las responsabilidades de manera equitativa dentro de la familia. Pareciera que es difícil, pero este tipo de prácticas en realidad son sumamente fáciles. Desde los más pequeños hasta los más grandes, podemos asumir diferentes tareas. Hoy día alguien puede encargarse de barrer, otra persona puede encargarse de botar la basura, otra persona se encarga de las actividades de la preparación de alimentos o cuidado de los más pequeños, más allá de si es hombre o mujer, pero todos tenemos una responsabilidad y tenemos que compartirla. Y todo eso creo que está sumamente ligado, Angie, al tema de la comunicación para tomar decisiones. Que tengan que tomar dentro de las casas, así como la designación de responsabilidades. Por ejemplo, decidimos el pintar la casa de otro color, que para esa decisión no solamente vean a una sola persona, al jefe de familia, que muchas veces la vinculan con la imagen masculina, sino también a la mamá con el papá conversando acerca de estos temas y a lo mejor recogiendo opinión de parte de los hijos, de las hijas, de los integrantes de la familia. El diálogo en todo momento va a permitir relaciones horizontales, de confianza, que nos permitan ir cambiando este dato tan tremendo que te he presentado, de que muchas veces se está haciendo que las mujeres tengamos que postergar nuestros sueños y nuestros objetivos, y es lo que no queremos. Y en la casa, en estos momentos, tenemos la oportunidad para, con estas prácticas muy sencillas que te estoy compartiendo, seguramente tú las compartes también en tu familia, podemos realmente ir logrando cambios importantes. Ada, yo te agradezco infinitamente porque, ante todo, la honestidad.
al inicio me costó mucho. Mi esposo es un hombre que considero muy bueno, pero claro, fue criado de esa forma, una suegra maravillosa, pero yo siempre le digo que lo atendía como un principito. Y aquí sigue claro. siendo mi príncipe, pero yo también soy una princesa. Así que luchemos juntos por esa equidad de género, que además forma hijos más felices y comprometidos también con esa igualdad que todos buscamos. Gracias por ese excelente aporte aquí a tu radio corazón. Un besote para ti, Ada, y para todas las familias, hombres y mujeres, que luchamos juntos por esa equidad de género. Ay, me gusta. Gracias por estar aquí en Radio Corazón, única como tú. Mujeres de Cambio es presentado por Radio Corazón, con el compromiso de la ONG Plan International.